eso siempre en ella nos iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella nos iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para estos días. Hemos grabado muchísimas cosas muy bonitas, muy interesantes. Si tenemos que decir lo que hemos seleccionado para este espacio, por lo que hemos considerado más divertido, más informativo, ameno y también informativo, porque sí que hemos grabado muchas más cosas, también como exposiciones de pinturas en la calle al aire libre y muchas cosas que ya habéis visto en el informativo. Por eso hemos recopilado una parte de cosas interesantes para este espacio de las tardes con Elena, que se emite además de la televisión, también en la radio Mediterráneo y a través de internet. Bueno, pues tomar nota ahora del primer tema que vamos a presentar, porque ha venido aquí en nuestro estudio de televisión en persona don Alfredo García Atil, que pertenece a la Orden Militar de San Lázaro y que ha venido a hablarnos de esta gala que será el próximo día 9. Él nos cuenta todos los detalles, nos cuenta un poquito más de esta orden que consiste, nos destaca los cargos, todo ello nos lo cuenta de primerísima mano, con lo cual le agradecemos mucho que haya pues ocupado un poquito de su tiempo a venir a contárnoslo. Así que si queréis ir a la gala, pues ya sabéis, el próximo día 9, pero nos lo cuenta en primera persona y nos informamos un poco más. Le damos la bienvenida a su excelentísimo don Alfredo García Atil, que bueno, pues tenemos que darle la enhorabuena. Yo lo primero, a él no le gusta mucho hablar de los méritos y todo esto, yo lo sé que no le gusta mucho, pero que yo tengo que felicitarlo, porque la Gran Cruz no se la dan a todas las personas, hay que hacer una serie de méritos y que los tiene muy merecidos, porque nosotros que ya hace unos años que lo conocemos y la verdad es que es una persona increíble y que me encanta hablar con él, porque tiene tanto que transmitir y tantas vivencias y tantas cosas que él sabe que sí, que hoy día dejamos mucho al lado el protocolo y nos encantaría que vinieras más veces. Bienvenido, don Gracias. De verdad, muchas gracias por venir. Sabes que te lo agradezco en el alma, que yo sé que estás súper ocupado viajando y que vengas aquí. Bueno, ahora con motivo también de la gala, que ya hablaremos de todo un poco. Pero sabes que me encanta escucharte, así que bueno, enhorabuena. Yo hablo mucho, ¿eh? Y que me vas a hablar es la Gran Cruz de la Orden Militar y Hospitalera de San Lázaro y Jerusalén. No, esa Gran Cruz la tengo hace 23 años. La que me han concedido ahora, que no sé cómo os habéis enterado, porque yo no lo he dicho, pero sé que esta ha salido por todos lados, es la Gran Cruz del Mérito Humanitario en Barcelona. Se la han dado también a Cayetano de Alba, a dos príncipes italianos y, bueno, ya unos notarios y gente que lleva muchos años dedicados a ayudar, sin especificar, y además participando de una manera desconocida para el público en organismos que no tienen financiación normalmente oficial, sino que son ONGs, ¿no? Pero vamos, es una mérito que realmente lo merecen mucho más otras personas que yo, ¿eh? Pero también está el tema de que te conocen, y cuando te conocen o te ponen verde o te premian, y ese es el problema. Y lucha por sacar adelante todo y por estar en los sitios, y sí, eso tiene su mérito. Hombre, yo, como sigo diciendo desde mucho tiempo, mi profesión es jubilado protector o colaborador o lo que sea de nietos, porque eso es la mayor ilusión y placer que yo tengo, cuidar a mis nietos, aunque al final se los traga mi mujer, que es la que sufre todas la parte mala, la del trabajo y demás, pero yo es que me encanta, y esa es mi labor fundamental. ¿Qué ocurre? Que estoy en Marbella, sitio que para mí sigue siendo un paraíso. Lo digo con toda la fuerza que puedo y en todos los ámbitos y demás, porque además de que hay gente encantadora, hay de todo, claro está. 151.000 personas están censadas en Marbella, que se dice pronto, y no me siento agobiado. No es una ciudad en la que me sienta agobiado.
que cuentas con todo el mundo, que si celebras una cena de gala o de caridad para recoger fondos, como siempre para Cáritas, en este caso Hermanita de los Pobres, acuden 200, 300 personas, o sea que es algo inaudito, no ocurre en otros sitios donde hay población suficiente para llenar. En este caso hay 50 eventos cada año y se llenan todos. Todos la causa, sacan. La causa se lo merece y además que lo hacéis tan bonito, que es que ya solamente por ver el ambiente ya se disfruta, aunque no hubiese cena, pero solamente por ver el ambiente de todos los caballeros, toda la nobleza, todo, porque es que también bueno, hay están los nobles porque han nacido de conde, de marqués y tal, pero también están los nobles humanitarios, ¿no? Sí, los, pero ten en cuenta que la primera parte es la que, aunque parezca que no se nota mucho, son los que de verdad tiran, y tiran mucho, y mucha gente, y consiguen enormes aportaciones de dinerarias para obras de caridad y para obras humanitarias, y eso la gente no lo puntualiza bien. Hay que ser decentes y ganas de ayudar, y poder, porque claro, todo el mundo no puede, desgraciadamente, en nuestra situación, ¿no? Yo hablaba antes también de los protocolos, que para mí son muy importantes, ¿no? Y es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Y ahora hemos pasado a otro mundo de llamarlo de tú. Y la verdad es que me parece algo muy fuerte, porque es que, claro, yo me he educado en colegio y mi familia, pues con los rangos y de tratar a cada persona, ¿no? Por, de usted a los padres. Que corresponde, sí. ¿No? Y tal. Pero, y es que, ¿verdad? Y ya hemos pasado de que yo le pregunto a los jóvenes y no sabe qué título le corresponde, cómo hay que dirigirse a una persona. Y eso es es algo también que es muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, que llega usted, que es una persona que ha hecho tantos méritos humanitarios y tal, y poderle llamar de excelentísimo a una persona de su excelencia, de, pues, la verdad es que por lo menos por saberlo, por mención, ¿no? Y en esta gala, pues sí que deberíamos de saber un poquito cómo, bueno, cómo funciona, ¿no? De la persona, de cuántos son los miembros que pertenecen a esta orden, ¿no? Porque es más del prioriato y hay muchas cosas que hablar de ella. Y otras veces usted ha estado aquí, pero me gustaría hacer como un breve resumen de que conozcamos un poquito más de la orden, para sobre todo las personas que se incorporen nuevos aquí al programa, que no sepan de qué estamos hablando. Bueno, la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, que es a la que yo pertenezco, es una de las cuatro fundacionales por el papado para las cruzadas, para preservar, recuperar, etcétera, etcétera, los santos lugares. O sea, estamos hablando de las cruzadas, 1032 a 1180. Las cuatro órdenes que perviven desde aquella época son el San Juan, que son los llamados de Malta, que son dependencia de la Santa Sede, Santo Sepulcro, que eran los sepultureros y que atendían los cuerpos y las almas, tanto de los caballeros como de otras personas, en Jerusalén, que también son católicos de referencia. Están los teutónicos, que eso, en estos momentos la orden está en Austria y son puramente religiosos, no son ya militares, y el temple, que desapareció, desgraciadamente, porque fueron los más, digamos, aguerridos y verdaderos militares o luchadores, y nosotros, que somos los de San Lázaro. Éramos monjes en un principio, médicos, cuidábamos los leprosos a extramuros de Jerusalén, y también atendíamos, por esta especialización, a los caballeros de otras órdenes que enfermaban de lepra, ¿no? Bueno, al estar extramuros, pues sufríamos muchos ataques de los sarracenos y prácticamente nos esquilmaron y tuvimos que reconvertirnos de alguna manera. Estoy hablando en primera persona y ya ves que yo soy de este siglo, no del 1100. Y tuvimos que reconvertirnos en militares también, ¿eh? De hecho, los 12 protectores o guardaespaldas del rey Balduino de Jerusalén, el famoso de la lepra, eran caballeros de San Lázaro, aunque también estaban Santo Sepulcro y Malta y tal, pero bueno. La única diferencia que tenemos con estas otras órdenes, que hemos sobrevivido a lo largo de la historia, protegidos por reyes, esa es una de las razones principales, en nuestro caso, protegidos por los reyes franceses e ingleses, y últimamente los Borbón en general, es que somos ecuménica. Los demás órdenes son
católicas. Nosotros somos ecuménicas, quiere decir que admitimos cualquier parte de cristianismo, católicos, protestantes, ortodoxos, etcétera. Cristianos, sí, sí, por supuesto. Somos cristianos, llamo la cruz. Y esa es la realidad de nuestra obra. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Que ya no vamos pegando palos, ni hachas, ni espadas, aunque en nuestro uniforme llevamos sable. Dedicarnos a atenciones humanitarias, todo lo que podemos y más. Todos los ingresos que tenemos son de nuestros asociados y se destina prácticamente a obras de caridad. ¿Cuántas personas componen por hoy la obra? En España no somos muchos, fíjate, es curioso. En España somos activos, no sé si llega en este momento a los 500 o 500 y poco. Activos, quiero decir que abonan su cuota, etcétera. En realidad somos bastantes más, lo que pasa es que la gente pues se hace mayor o se jubila y entonces pues deja de pertenecer de alguna manera. En el mundo 12.000 caballeros, se divide en 52, estamos en 52 países, en 19 o 23 ya, jurisdicciones que son las que abarcan varios grandes prioratos, y en cada país hay un gran prior, que es el, digamos, el jefe del gobierno de esa nación, que todas dependen del gran maestre, y el gran maestre es Carlos Hereda de Borbón, español, y que está en España. Que esa es casado una, también con la de la marquesa de Almazán, son grandes de España, sí. Bueno, el duque de Sevilla, el marqués de Armuña, que es el comendador de Andalucía. Entonces, dentro de cada país, o gran priorato, o gobierno, hay una serie de regiones, diríamos, zonas que las dirige un comendador, que son las encomiendas. Yo en este momento soy el protector o coordinador de todas las encomiendas de España. Entre ellas tenemos la de Andalucía, que es la más fuerte, la de Cataluña, la de Levante, Valencia, que en la de Andalucía es Iván de Arteaga y del Alcázar, familia de los duques del Infantado, marqués de Armuña. En Valencia está, bueno, aparte, antes era Alfredo Escudero y Díaz Madroñero, y ahora está Boluda, que es el gran, el comendador. En Cataluña acabamos de nombrar a Montserrat Roig Recasens como comendadora general. Qué buena memoria tienes. No creas, me está fallando últimamente bastante. En Castilla está el coadjutor, que es el hijo del duque de Sevilla, pero que además tiene la categoría de coadjutor, una de las mayores cargos que existen en el mundo de la orden. Estamos nombrando ahora en Asturias Bernardo Casanovas, Rodríguez Casanovas, y también vamos a nombrar en Galicia. Esa es nuestra, digamos, distribución geográfica y jerárquica de la orden. Y muchos de ellos suelen venir también a Marbella, ¿no? Para esta gala, que vamos a hablar de la gala, que tendrá lugar próximamente el 9 de julio, que estamos 9 de julio, este año. Sin puertas ya, este año quisimos salir del ámbito de Starlight para no crearnos competencia, y vamos cambiando para no coincidir, pero hija mía, no nos libramos. Este año nos toca Marc Anthony el 9 aquí. Nos ha quitado un montón de gente. Pero sí que también es una gala muy especial, y el tipo de personas que asisten a esa gala también es diferente, es un público a modo diferente que va a lo mejor a los conciertos, puede venir cualquiera, pero sobre todo gente de calidad humana, eso es lo primero. Que coincide con la nobleza, o que coincide con trabajos de todo tipo, notarios, abogados, ingenieros, hosteleros, etcétera, perfecto. Nosotros no tenemos ningún límite. Lo que sí, como verás y sabes, no hacemos gran publicidad, porque de hecho en estos momentos son ya más de 198 que han abonado su cuota, o sea, sus 100 euros del ingreso, o sea, que no normalmente, y tú lo sabes que has sido protagonista, pasamos de los 210, 212 cada año, sin hacer más que esta pequeña entrevista. Es que hay que mencionar que estas cosas se hacen en Marbella, porque hay veces, de verdad, don Alfredo, que me han comentado personas, dicen, es que ya no, las galas importantes que se hacían en Marbella, eso ya no existe, y yo les tengo que decir, claro que sí existe, está el orden militar, que es que lo hacen genial. Llevamos 6 años ya, y además, y perdona, y además te voy a decir que somos los
que ponemos una entrada más económica cuando, sin embargo, el coste de la cena es casi el doble de lo que cobramos. Sabes perfectamente. Sí, perfectamente. Gracias a los sponsors. Entre ellos, el mismo Hotel Villa Padierna, que eso es una locura, porque nos quieren tanto que hasta nos llaman. Oye, ¿lo vais a seguir haciendo, no? Y tal. El Villa Padierna, gracias a Alicia y a Ricardo Villa Padierna, bueno, y a Arranz, nos hace un precio muy, 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 muy especial en la cena, en una cena, como sabes, de por todo lo alto. De lujo, de lujo. Pero sobre todo, y aquí lo tengo que agradecer, es que todo el staff del hotel son los que ponen a nuestra disposición en el Club de Mar. O sea, no contratan camareros extras, sino son los mismos que están todo el año atendiendo dentro del hotel, con lo cual hay una calidad profesional increíble. Sí, está Jaime como gran jefe, está Rafael, que es el que nos atiende, que sabe hasta nuestros nombres, y o sea, unos detalles, alegría, unos detalles increíbles, increíbles. Aparte de que el marco en la playa, en el césped, es inconmensurable, es enorme. Bueno, que más cosas, ya que estamos hablando de la gala, ¿qué más cosas vamos a ver en esta gala? Porque creo que hay muchos regalos también, un protocolo este año nuevo, cosas novedades de este año. Nunca hemos querido más que hacer una lista de agradeciendo a los que habían hecho regalos, pero esta vez Nieves Esmein, que se ha ocupado de todo el tema de la tómbola, que es un exitazo además, se lo está llevando con una fuerza que no nos deja participar ni a Manolo de la Sera ni a mí, nos ha echado fuera. Dejadme, esto lo hago yo sola y tal. Sí, es verdad. Está haciendo un fotocall con los logos de todos los que han donado o donan regalos, por supuesto todos por encima de 100 euros, o sea, de valor, bastante. Y luego están una serie de ofrecimientos que están ya concertados o comprometidos algunos, de expositores de bebidas, de especiales, bueno, de los jamones, que ya sabes. Estamos hablando en tratos para poner un automóvil de última gama que quieren exponer en la, imagínate, con el fondo del mar, en el césped, bueno, puede ser bonito. Pero vamos, lo importante para nosotros es la gente que acude, que se divierte, que vienen elegantísimos, guapos. Toda la señora estaba de largo, con unos vestidos maravillosos. Por eso digo que nada más. Yo creo que se ha hecho una cena de referencia, sí. Ver la puesta en escena ya merece la pena de ir a esa cena. Y además no la envolvemos con charangas, ni como por otros años hemos intentado poner música. Por ejemplo, Yolanda Calera nos ha ofrecido siempre, nos ha traído tenores, soprano, barítono, pero no se la escucha, no se la oye, y eso me pone muy nervioso. Hemos decidido tener simplemente una música muy bonita, tranquila, y baile después de la cena hasta las 4 de la mañana, el que quiera quedarse. Se libera un poquito también de las cosas, de la vida cotidiana, y ese día es para también pasarlo bien. Además de pensar que estamos haciendo una obra caritativa, porque hay tantas personas que necesitan la Nosotros todo lo que recaudamos, que recaudamos, lo sabes, y además lo tienes grabado. Se entrega a Cáritas de Marbella, bueno, en realidad al padre Pepe, a nuestro que es capellán de la orden. Que se le entrega el cheque, que somos testigos de ello. Pero que año, él lo reparte en su arciprestado, que es también Estepona, San Pedro, Marbella y Estepona. Y luego las hermanitas de los pueblos de Ronda, que me llaman todos los días. Ahora tienen un problema, se les ha roto la lavadora, hemos tenido que hacer un envío rápido desde Madrid. He tenido que llorar al Gran Priorato porque son cosas pequeñas, pero que, claro. Y lo hubiéramos dicho aquí, tú cuando necesitas algo. Pues mira, lo podéis decir, las hermanitas de los pobres de Ronda están pasándolo muy mal. Y claro, tendrán nuestro cheque, la parte que les corresponde a nuestro cheque. Pero tengo que saber que necesitan para que. Pero en estos momentos. Pues eso, por ejemplo, una lavadora. Es una lavadora, pues hace mucho tiempo. Fíjate si hay, exactamente. Que a una de las empresas le dan una lavadora. Claro, pero yo he tenido que llamar a Madrid por si conocen a alguien que tenga lavadora, y si no, pues darles el dinero, ¿no? No tengo ni idea. Tengo idea. Vamos a enterarnos. Fue hace dos días cuando me llamó. De llevar una lavadora. Sí, yo te lo agradezco infinito que lo digas. Claro, por supuesto. Y bueno, y luego Fontilles, que es nuestra fundación. Es una fundación. Fontilles está en Alicante. Y Fontilles es un centro de investigación mundial de la lepra, referencia mundial. Vienen médicos de todo el mundo a estudiar aquí con becas pagadas por nosotros, concretamente de Hispanoamérica.
En España no hay lepra, a Dios gracias, muy poca. Pero sigue habiendo, al igual que el tifus y demás, en África, en Asia. Y la enfermedad de ranas, que también potencia la investigación. Nosotros en Fontilles es especializado en lepra. Y somos lazaristas, somos los que cuidamos a los leprosos, esa es nuestra razón. Eso es decir, la piel de mariposa. Exacto, también, también. Que es como una lepra. Porque ya, Montero, Nieves Montero está con nosotros continuamente también y también intentamos ayudar en lo que podemos. Por eso digo que es que es demasiado. Pero gracias a Marbella, que atiende y lo hace. Vamos, por ejemplo, para ya que estamos con lo de la gala, las personas interesadas en asistir a la cena o donar, a hacer entrega de algún regalo y tal, ¿con quién se tiene que poner en contacto? Bueno, llevan, yo no llevo nada de las tickets porque quedaría un conflicto. Aquí hay dos personas fundamentales. Sí. Don Manuel de las Heras lleva una parte, y, bueno, ya tiene vendidas 70 y pico personas, o sea que ya han abonado. Y Nieves, que también es otra maravillosa vendedora, que ya lleva todo esto. Entonces, hemos puesto unos cartelitos pero vamos, que los estamos entregando a los amigos, que no te he traído ninguno, pero bueno, en el propio Hotel Villa Padierna, y bueno, yo te dejaré también ¿cómo se llama eso? Un link o algo para que puedan saberlo. Claro que sí. Pero en cualquier caso, de boca a boca. Nieves Smain, Manuel de las Heras. Punto. Y si por ejemplo, o tú, que me has atendido también, muchas supuesto, veces. A mí, aquí en la tele, contactáis conmigo. Y bueno, y yo soy Alfredo García Til y mi teléfono, que lo podéis tener todos, es 609-11-36-37. Sí, lo ponemos en pantalla. Ya, pero vamos, yo lo atiendo. Y Alfredo, y por eso si alguien nos ha escuchado y sabe que las hermanitas de los pobres de Granada. De Ronda. ¿Necesita una lavadora o cómo tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto? Bueno, ella la conoce todo el mundo. Una tienda que tenga electrodoméstico. Yo llevo una lavadora. Con que entren en Hermanitas de los Pobres de Ronda. Está, ¿no? Vale. No sé cuál es la web exactamente, pero vamos, como locas, vienen a recogértelo rápidamente. No, hay que llevarse la madre de Ronda. Pero ellas vienen con furgoneta. Sí, lo sé, que son más tan preparadísimas. Ellas hacen cosas de verdad increíbles, que se han quedado con personas que no tienen a nadie, que están ya en sus últimos días, se quedan a dormir noche tras noche. Qué preocupante es esto para las personas mayores sin recursos. Hay mucha gente sola que no nos damos cuenta, y las hermanitas de Ronda se quedan a dormir toda la noche rezando el rosario en el pie de la cabecera de la cama. Que lo sé, lo sé. Sin dormir noche tras noche, se van turnando. Increíble, es que eso. Bueno, nosotros llevamos 6 años de que iniciamos las cenas de Gala de Caridad, contando uno de los repartos con ella y no con otras ONG. En Madrid, por supuesto, y en otras encomiendas hacen recolecta de alimentos, etcétera. Tenemos un montón, 17 centros en Madrid donde repartimos comida todos los años, sobre todo en Navidad, con aportaciones de los caballeros y las damas, no nos da nadie nada. Pero claro, Marbella concretamente, lo sacamos pues con esta cena. No podemos competir con el bazar de Cáritas, no podemos competir con el cáncer. Bueno, entre con todo, pero verdad que pues granito se hace una montaña, y eso es lo que cuenta al fin y al cabo, Alfredo. Pues nada, pues eso es todo de la cena. Pero yo quería también que me hablaras de todos los actos que tenéis durante año, sí. La orden militar de... Sí, bueno, te lo voy a decir muy rápido para que no nos enrollemos. Por lo menos vas a ver. La encomienda de Andalucía, que sabes que es el comendador, es Iván de Arteaga, marqués de Almunia, tiene una presión muy fuerte, no solamente en Córdoba, porque Marbella, donde además también él tiene casa, sea un referente importante. Entonces, nuestra orden celebra cada 2 años un cruzamiento o nombramiento o investidura de damas y caballeros de la orden en cada país. En España hacemos cada año, pero cada 2 años hacemos una importante. Por ejemplo, 2010 fue en Santiago de Compostela, en la catedral. Miles de personas. Y vinieron más de 400 personas de todo el mundo para cruzarse, 30 y tantos, de los cuales algunos eran de Marbella, caballeros. Hace 2 años lo hicimos en Córdoba, en la mezquita de Córdoba, porque queríamos dar un impulso con todo lo que se estaban metiendo y luchando para quitar a la iglesia la catedral mezquita de Córdoba. Y dijimos, bueno, pues vamos a celebrar en la mezquita. Fue impresionante, impresionante. Y este año, por cabezonería de Iván y mía,
y por eso me ha tocado todo el rollo a mí, lo hacemos en Marbella. Lo hacemos en Marbella, el padre Pepe se empeñó también y ha puesto todo a nuestra disposición, y el día 18 y 19 de noviembre hacemos la investidura de damas y caballeros. Van por 40, 27 son de Marbella, que van a ser nombrados caballeros y damas. Es un acto de una importancia internacional, puesto que de hecho vienen casi los 50 grandes priores de todo el mundo asisten. Porque además, coincidiendo, hemos conseguido que también se celebre aquí el Consejo Magistral, que se celebra cada dos años. O sea, los jefazos de todo el mundo, junto con los nuestros de aquí y el gran maestre, que es español, se celebra en Marbella 16, 17, 18 y 19 de noviembre las reuniones del gran Consejo Magistral, que es donde se decide toda la trayectoria y todo lo que va a hacer la orden durante los dos siguientes años, ¿no? Bueno, pues la investidura se celebra con una vela de armas muy bonita, y de las velas y las bienaventuranzas, en la iglesia de la Veracruz. Esto lo ha dispuesto el padre Pepe, ¿eh? Ha dicho esto aquí, sí, esto aquí, esto aquí. Precioso, en silencio, muy, muy recogido. Y después los invitados y tal, vamos a cenar a Santiago, que nos tiene reservado, hemos reservado el restaurante entero para nosotros, y ya está. Y al día siguiente, 18, es la investidura, con procesión en la iglesia de la Encarnación, por fuera, desde el Colegio Rocamora, con uniformes, sables, toda la parafernalia que lleva un acto de esta importancia. Claro, yo en Semana Santa me lo pierdo siempre, porque estoy grabando. Con órgano, con coros, con adornada la iglesia a tope, y es donde se hace el nombramiento y se nombra, bueno, se invisten caballeros y damas a los que han sido admitidos, que no se admite a todo el mundo. Ojo, claro, o sea, que, ¿eh? Que por ejemplo, tiene que tener o que humanas, que punto, hacer, humanas, no exigimos ni nombre ni nada. Se ingresa como caballero o dama de gracia o de justicia, que son terminan siendo lo mismo, lo único que en uno se hace distinción, los de justicia, que llevamos la cruz en la derecha, que son linaje de apellidos o nobleza, y los de gracia, que son cualquier otra persona que ingrese, desde ministros hasta lo que quieras. Y ya te digo, en estos momentos tenemos un problema, que son ya 40 los que se han inscrito y han pagado para ser caballeros y damas, ¿no? En Marbella. Yo tengo un verdadero problema de alojamientos, que tenemos ayudas muy, por ejemplo, Paco Gómez de Alfil ha puesto el hotel a nuestra disposición entera, ¿eh? El mismo hotel Villa Padierna, lo que pasa es que está un poco lejos. Sí. Tenemos la cena de gala, que estamos todavía negociando el local, porque tiene que ser de una importancia muy grande, y son 200 y pico personas y no hay tantos locales en Marbella. Fíjate, hemos estado hablando con el consejero delegado de Puente Romano, y lo tiene cubierto. No podemos el día 19 hacerlo. Por ejemplo, el Palacio de Congreso, no es una cosa. Tiene que ser más relevante, ¿no? Fíjate que incluso el conde Rudy va a ser nombrado caballero y no hemos podido conseguir el sitio para la cena gala. Nos la ha ofrecido el Villa Padierna, pero vamos, con toda clase de tal. Pero claro, el problema que tenemos es la logística. Se hace la ceremonia en la iglesia de la Encarnación, las señoras salen con velos largos, con mantillas, con tacones altos, los hombres de uniforme y tal, tal, y nos tenemos que ir andando hasta Ricardo Soriano y allí coger autocares que nos lleven a 17 kilómetros allá, luego la cena, es un problema. Se hace, ¿eh? Y no lo hemos descartado, estamos de todas maneras. Pero todavía, como falta noviembre. Pero mira, ya ha habido quien, además, nos da un precio muy bueno, quien de momento lo tienen cubierto, aunque están buscando la posibilidad de hacer el cambio y tal. Pero bueno, yo estoy abierto a negociar con cualquiera que pueda y quiera ofrecernos un marco elegante y tranquilo, con una cena excepcional, a un precio muy bueno, porque no estamos para gastar mucho. Es para vosotros, más bien, es para dar a los que lo necesitan. Exacto. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por haber venido, por estar aquí. Es de verdad siempre un honor y un placer para nosotros, personas pues como usted, increíble, que vengan y nos cuenten. Ay, muchísimas gracias a vosotros siempre. Y lo que necesitéis, aquí estamos. A Elena y a José, que son nuestros
fotógrafos y televisores privados. Muy casi bien. Son de la casa. Así no. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Bueno, son muchos los temas que tenemos y ahora ya hemos informado acerca de esta orden y que le agradecemos mucho a Alfredo que haya venido. También vamos ahora a dar paso a un desfile de ropa preciosa y que la lucen unas chicas estupendas, guapas y que lo lucen genial. Ellas están en la escuela de modelo de tendencia, moda y estilo, y que además tienen escuela de maquillaje de todo, para que ellas sean, ellas mismas puedan maquillarse y ser autosuficientes. Vamos a hablar también en esta entrevista con la propietaria directora, que es Herminia Lobón, y vamos a ver a esta chica desfilando, que lo hace genial, 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 nos encantó, con lo cual vamos a ver esa puesta en escena. Tenemos que estar al día de la moda, para ello tendencia, moda, estilo, todo lo que es un modelaje, de estar al día y de enseñar también en esta escuela, que también es automaquillaje y prepara a estas chicas de maravilla. Pero hoy no vamos a hablar en sí de la escuela de tendencia, sino que vamos a hablar de la puesta en escena, de un trabajo que van a hacer hoy precioso, la cual nos lo va a explicar Herminia Lobón, que es la encargada, responsable, la que ha preparado a toda esta chica y trabaja mucho, me consta. Es una mujer de verdad increíble. Herminia Lobón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en tendencia, donde acaban de ir saliendo, desfilando una por una estas chicas guapísimas todas. Son increíbles. Cuéntame de qué se trata hoy, pues esta velada, de que va a poder disfrutar todo San Pedro, el que haya venido también de fuera. Pues sí, ahora ya están listas, preparadas con el vestuario de Valerie Shop, que lo tenemos aquí cerquita. Y ellas van a hacer ahora un pequeño pase de la calle y se pondrán en su puerta, donde tenemos preparado una alfombra, y van a hacer un posado, pero de maniquís. Van a ser los maniquís de la tienda esta tarde y después pasarán un poco por lo que es la calle central, desfilarán un poco para que la gente se entretenga un poquito y si nos quieren acompañar podrán venir durante toda la tarde, que además tendrán un descuento en la tienda. Sé que es tarde, que habéis quedado una hora, pero sí rápidamente, sí me gustaría que me la presentaras una por una, aunque no podemos entretenernos en hablar con ella, pero por lo menos para conocer quién son cada una de estas bellezas. Claro, mira, aquí tenemos a Rocío, que ella lleva ya un tiempecito con nosotros y además estamos muy contentos con ella, también hace un muy buen trabajo y salió además Miss Fotogenia de tendencia, elegida por uno de nuestros fotógrafos este año. Ella es Isa, que ella va a empezar con nosotros en la escuela, así que hoy es su primer debut, es su primera experiencia con nosotros, que seguro que también le va a salir genial. Aquí tenemos a Milena y Julia, que ellas son hermanas brasileñas y tienen mucho arte, también. Nuestra Alicia, que también es una artista, que aparte de desfilar hace muchas cosas más, igual que Gisela, que Gisela también es otra artista, pues en eso está. Lorena, que ¿qué voy a decir yo de Lorena? Sangre de bisangre, también es una niña que también se pone mucho empeño. Y Kerly, Kerly para nosotros es un poquito la chispa del equipo, que tiene mucha alegría y mucha cosita. Y Nicole, que es nuestra estrella, nuestra imagen, que es Show Star Málaga. Y
tenemos un repertorio muy bueno y la verdad que estamos muy contentos con ellas y esperamos que sea recíproco, claro. Que sea. Aquí en San Pedro Alcántara, pues vamos a seguiros porque, bueno, me encanta pues todo lo que tenga relación con la moda y si nos lo explique viene de mano de Herminia Lobón, mucho mejor. Bueno, pues seguimos, ¿vale? Vamos Venga. A ver todo esto cómo transcurre. Gracias, gracias. Enhorabuena, chicas. Gracias. Bueno, y si os gustan las catas, porque es que es verdad que las catas se aprende muchísimo de los vinos, tenemos tanta variedad de aquí de mi tierra de Ronda y de muchos otros sitios, y que ahora pues hay una cata el próximo día 8 y que va a ser muy interesante, va a ser en La Leña, el restaurante está en San Pedro Alcántara, y que vamos a hablar con el propietario José María para que él mismo nos lo cuente. Y así, si queréis asistir, todavía estáis a tiempo, coged el teléfono, llamar y podéis asistir a esta cata que va a ser única, maravillosa. Además, bueno, también que trae mi querida Pepi de Ipormonte también unos bodegas deliciosas para el paladar. Bueno, realmente es uno de los mejores sitios de San Pedro y es La Leña, que ya con motivo del verano ha cambiado el horario y está abierto todas las tardes. Y fijaros qué bonito en todo lo que tenemos, esa energía de la madera, porque siempre es verdad que la madera nos da mucha fuerza, mucha energía, es de lo más positivo. Y él ha recreado aquí un mural con las maderas de cítrico, de todo. Bueno, José María, qué bonito te ha quedado ya para el verano, ¿eh? Son las que usamos para La Leña. Y hacemos siempre las mezclas de los cítricos con las de encina y algo de chaparro. La encina la mejor, la más resistente para nosotros darnos buenas brasas, junto con la mezcla tanto de naranjo como de limonero. Mucha fuerza, mucha energía, toda esta madera natural. Bueno, José María, yo creo que tiene algo que anunciar, ¿no? Porque vas a tener una cata importantísima con unos vinos estupendos, además de mi tierra, de mi tierra de Ronda, algo me han dicho. A ver, la primera cata que vamos a hacer a finales, no de esta semana, sino de la otra, yo creo que será el jueves, día 7, la vamos a hacer con vinos que vienen de Rioja, con el etnólogo que viajará desde allá. Y la siguiente semana, también en jueves 14, haremos la de los vinos de Ronda. La primera viene con 5 vinos, la segunda con 5 o 4, depende, porque los tintos de Ronda son más fuertes y por la noche, con los controles que últimamente están poniendo, hay que vigilarlo. Y todo maridado, ¿no? Con tu gastronomía. Todo con los 5 platos o con 4, según los vinos y según el etnólogo. Por supuesto, desde las pizzas, desde las hamburguesas y desde las carnes, todo ello a La Leña. Pues nada, todo el que quiera disfrutar de esta maravilla, que llame y reserve ya en La Leña. ¿Dónde tiene que hacer? Al teléfono nuestro, al 951-969-150. ¿Eso por la tarde o por la mañana, cualquier horario? A cualquier hora que nos llamen, después de las 11 de la mañana hacemos las reservas. Va a salir a 25 euros solamente y van a poder tomar todos los vinos que deseen. De lo mejor, ya os lo aseguro yo, porque lo que hacen aquí todo es de lo mejor, de calidad. Y bueno, pues llamar, y está aquí el teléfono en pantalla, y reservar ya, porque bueno, si no os vaya a quedar sin plaza. Yo estaré también, José María, porque yo no me pierdo esto por nada del mundo, de verdad. Y enhorabuena por Muchas su gracias. Éxito aquí en La Leña, en San Pedro Alcántara, y porque siempre aquí de verdad que podemos dar fe de que no, lo que nos dais siempre ha sido calidad. Así que de verdad, enhorabuena, porque yo sé que es su filosofía, la calidad antes de todo. Desde luego.
Gracias. Muchas gracias. Hacemos ahora una breve pausa, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos con más temas. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Sí.
Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Sterle, marca escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Bueno, hacemos, ya que estamos con la gastronomía, vamos a hacer un pequeñito repaso por una inauguración que ha tenido lugar en Marbella, el antiguo Semon, ahora ha cambiado de nombre, no tenemos entrevista, pero como estábamos con amigos queridos, como es mi querida Pepi, Javier, Conde, y bueno, tenemos tantos amigos que, bueno, pasemos un poquito reportaje de fotográfico y así vemos pues esta inauguración que ha acontecido recientemente en Marbella. Bueno, ya que estamos con la gastronomía, pues hay una gran variedad, habéis visto, pues restaurante argentino, de todo tipo, ¿no? Y también de leña, con pizza, con todo, y también ahora nos vamos a ir un oriental, que está en San Pedro, que me encanta, es el restaurante Ginza, y ahí hemos estado comiendo con un almuerzo con amigos, y también le mostré, ya que aprovechamos para entrevistarlos y preguntar qué le parece la cocina oriental, los sushi y todo eso, que está muy de moda. Bueno, pues sí, tenemos diversas opiniones. Hoy disfrutamos de una exquisita comida japonesa, asiática y con buenos amigos. De verdad es que disfrutar de una comida con gente que quiere, pues te sabe mucho mejor. Además que aquí en Ginza, en San Pedro Alcántara, desde que ellos cogieron esta familia, que es Ali y su marido, cogieron esta empresa, la verdad es que siempre están trabajando porque sus productos son de calidad. Y si no, vamos a ver la opinión de nuestros amigos, que ellos sabemos que les gusta mucho los sushi, que van a comer siempre que pueden, pues a sitios diferentes, y vamos a pedirle su opinión, a ver qué le ha parecido sinceramente, porque como es de confianza sí nos van a dar su opinión sincera, y yo sé que lo son, tanto Isabel como el señor Zambrano, que ellos siempre son sinceros a la hora de opinar, y sí que me interesa su opinión. Primero saludamos a mi querida Isabel. Isabel, bueno, que hola Elenita, ¿qué tal? Hemos sentido hoy, ¿no? Muy bien, que sí, hemos disfrutado muchísimo de la comida, muy buena. La verdad es que el sitio es precioso y el servicio buenísimo y la comida de una calidad estupenda. ¿Qué variedad de sushi? ¿Qué te ha parecido? Bueno, la presentación no se come, pero también estaba bonita. Impresionante, impresionante. Y luego los sabores y la variedad de sushi, de todo lo que nos han puesto, muy bueno, buenísimo. Bueno, que tenemos que repetirlo. Hombre, esto más claro, veces, que nos ha encantado. Es un sitio nuevo que hemos conocido y que esto ya para ser asiduoso. Y además que esto no engorda, porque esto es pescadito así fresco. Efectivamente, bueno, buenísimo. Aquí a Francisco Manuel Zambrano, siempre digo Zambrano, pues es que me gusta a mí eso de Zambrano, me gusta a mí el nombre. Muchas gracias, ¿cómo estás, Elena? Pues estamos encantados de compartir hoy esta exquisita comida con vosotros, que sabéis que os queremos mucho y que me vale mucho vuestra opinión, porque sé que habéis participado también en otro tipo de programas, en radio, y la gastronomía pues aquí es muy importante, porque sin salir de Marbella
podemos viajar gastronómicamente a muchos países, porque hay una gran variedad. Hoy comiendo aquí en Ginza, que es la primera vez que venía, ¿no? Sí, yo es la primera vez, lo he conocido por ti, efectivamente no lo había conocido, me ha sorprendido muchísimo, ya no solo la calidad y la materia prima, que me parece que está muy rica, muy buena y de primera calidad, sino los emplatamientos de la misma comida, ¿no? El plato del barco lleno de varios tipos de sushi me ha parecido, aparte de que la imagen es preciosa, muy original y muy muy divertido y además muy bonito. Y después el tema del pescado crudo que hemos comido, esa dorada limpia con hecho con su raspa, con la cabeza y después con todos los, con dorada, con salmón, muy rico todo. La calidad espectacular, lo que son el emplatado impresionante de un restaurante de categoría. Y sí que me ha sorprendido, ¿no? Pues no lo conocía. Yo sé que sí que te gusta, os gusta, nos gusta todo lo que estamos aquí, que probar cosas diferentes. Y ahí está también, ¿no? La esencia, ¿no? De no siempre lo mismo. Y aquí ya hemos visto una carta, habían estado también aquí tus hijos, Borja y David, y nos decía, increíble la carta que tienen con una gran variedad de comida. Era imposible probar toda la carta, pero era imposible, pero se han quedado, que son jóvenes, están acostumbrados también a comer fuera, y se han quedado sorprendidos de la carta y los precios, o sea, calidad, precio. Todo va unido, ¿eh? Es que es eso también, porque aparte luego unos precios estupendos, muy buenos, vamos, que no te imaginas que con lo que estás viendo, lo que eso, luego los precios, o cuando ves la carta, los precios, luego lo impresionante como te lo ponen, la calidad y la presentación que tiene, que vamos, merece la pena. A mí me pasó igual, la primera vez. Cuando yo he visto la carta fuera y está ahí entrado, yo no me podía imaginar cómo era realmente venir aquí y probarlo, ¿eh? O sea, es que por eso quería preguntaros, porque de verdad, la impresión que causa. Desde luego que yo no lo conocía la primera vez que viene. Es verdad que a mí me gusta la comida japonesa y de verdad puedo decir que recomiendo a muchísima gente que lo pruebe. Sé que tienen otro también en Nueva Andalucía, pero este es San Pedro, el sitio es ideal, está muy bien montado para aparcar y la calidad del producto, de la materia prima es espectacular y los platos son muy, muy ricos, están muy buenos y además el precio es, yo creo que un poco barato para la calidad que ponen. Me parecen bajos. Es que hemos podido disfrutar de una maravillosa almuerzo, una comida sana, saludable. Hoy puedo decir que me he cuidado, que he comido sano y que, bueno, pues podéis hacerlo todo lo que quiera porque esto es una maravilla. En Ginza, en San Pedro de Alcántara o Nueva Andalucía. Pues muchas gracias, queridos amigos, bueno, seguiremos viniendo, claro que sí, ya es un referente para nosotros. Gracias. Bonpol es una inmobiliaria de lujo, de élite, que abre sus puertas ya en San Pedro Alcántara, donde está el concesionario de FM Car, de los coches, los Mercedes, del señor Fischer. Pues ahí ya tiene un espacio de una inmobiliaria nueva, que es una franquicia, y que, bueno, pues nos lo cuenta nuestra querida Joana. Vamos a escucharla, a ver qué características tiene esta nueva inmobiliaria. Bueno, estamos de inauguración, era ya algo muy esperado, esta gran fiesta que nos anunciaba Joana hace ya un tiempo. Y ya hoy la inauguración es una franquicia, Bonpol. Mejor ella nos lo va a definir, estamos aquí en las instalaciones de Fiche, de F1 Car y en San Pedro Alcántara. Buenas tardes, Joana, ¿qué tal? Muy bien, sí, gracias. Hoy es el gran día, porque antes tú me hablabas, vamos a inaugurar un gran proyecto, una gran inmobiliaria, pero ya sí, ya es real. Sí, al final, gracias a Dios, nosotros tengo casi un año de preparación. En enero firmamos en Frankfurt el contrato para la franquicia de Costa del Sol, de Soto Grande, hasta Gibraltar en Málaga. Fanpol es una inmobiliaria alemán que tengo su oficina, ¿cómo se llama?, principal en Frankfurt. Y tengo 240 otras inmobiliarias en Alemania. Ellos tengo este año la premio en Alemania de la más bien funcionaba la premio
de inmobiliaria en total en Alemania, que es una gran cosa, ¿no? También es un socio de leading companies of the leading world leading companies of the world in the real estate business. Entonces, esta es la primera FAMPOL, nosotros somos muy fieles. Señor Fischer, mi pareja, trabajando mucho, me apoya mucho porque este es mi sueño, tengo sus coches. Pero la combinación es bonito, ¿no? Cuando compra un coche y compra una casa, es una cosa que ayuda a la otra, ¿no? Entonces, sí, hoy es el día que viene la gente de Frankfurt también, gente internacional. Entonces yo pienso para Marbella es la primera FAMPOL, nosotros sigue en Hotel Amare en posible 2 semanas. Tengo un chiquitita, ¿cómo se llama? Esquina, hueco o no sé qué más. Sí, es un espacio. Sí, un espacio. Para... Sí, tenemos en este hotel, que es también nuevo, tú sabes, Amare. De FAMPOL también, una presentación con un pequeño cóctel. Sí, entonces es the start. ¿Qué hace diferencia? ¿Qué diferencia para definir esta inmobiliaria con las demás, ¿no? ¿Qué la hace tan especial, tan exclusiva? Quizás las casas que vais a tener. Sí, yo pensaba que es el. ¿Cómo se llama? El fuerza de esta compañía. Son jóvenes, son es como un entusiasmo. Y tú sabes cómo los alemanes son trabajadores, muy muy estricto con todo. La organización es perfecto. Tenemos también la entrada en el software de ellos. Entonces yo para mí también tengo en Suiza. Su presentación, FAMPOL, en Austria. Entonces, la diferencia es como un grupo con jóvenes que son, no sé. También más internacional, también, quizás. Sí, ¿no? Sí, pero son muy, muy, ¿cómo se llama? Cuando tú quieres algo como fuerza, sí, mucho fuerza. Sí, yo estoy en un gala en Frankfurt y tú no imaginarte. Es como un, no sé, un religión o algo como esta, pero es un cosa que tú no puedes explicar. Pero es joven, 15 años, son en el mercado y siempre sigue. Y los productos son un poco alto nivel, ¿no? Entonces nosotros de aquí tengo tanto inmobiliarias y ahora tengo una cosa tan nueva, diferente, y vamos a ver qué el futuro donar. Gracias a ti y a Pepe para siempre apoyar a nosotros. Es muy importante porque Marbella es chico, es chiquitín, y nosotros necesito ayuda. Vosotros, ¿no? De verdad, enhorabuena, felicidades. Ha quedado preciosa las instalaciones, sí. La he visitado y ha quedado precioso todo. Así que de verdad que tengáis mucho éxito con este proyecto. Sí. Gracias por atenderme. Ok, muchísimas gracias, Elena. Gracias a Marbella. Por favor, visitar nosotros las próximas semanas. Un copita a la casa de FAMPOL. Le damos la bienvenida a un querido amigo muy apreciado para mí, porque la verdad es que hace ya unos años que nos conocimos y desde entonces pues hemos mantenido una gran amistad y también nos informamos de cosas interesantes y él se mueve a paso agigantado por personas inversores y personas muy importantes. También desarrolla un trabajo en el mercado del Gourmet y ahora pues tiene que ver, tiene alguna relación con este parque que van a abrir. Es una zona de ocio, pero mejor él viene a contármelo de primera mano, ya que los inversores están tan liados montando todo este sarao
que no tienen tiempo ni para venir de plató en plató a contarlo. Pero bueno, tenemos amigos directos que nos lo van a contar y a apuntaros, porque es una zona fantástica también para los niños, no solamente para los adultos, algo que hacía falta también en Marbella. Es así, ¿no, señor Zambrano? Buenos días, buenos ¿qué días, tal? Elena. Muy bien, ¿y tú qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, tú sabes que estoy encantada siempre que venga, lo que pasa que nunca viene, que te digo, vente y me hablas de no sé qué, porque y no ya, tengo tiempo. Ya sí que es verdad que ando bastante liado, con, no solo con el mercado de Ambrosía, sino ahora con este nuevo proyecto. Y bueno, pues que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión, es un digamos un proyecto veraniego, porque solamente va a abrir 2 meses, y bueno, pues va a hacer lo que es, digamos, un parque de ocio, tanto infantil, yo lo llamo quizá un parque un poco más de familia, ¿no?, para que los papás puedan ir con los niños y puedan pasar la tarde allí, y puedan, hay un montón de atracciones para ello, desde castillo hinchable a llamanera, piscinas de pelota, tirachina, lo que son atracciones como las ferias, y bueno, pues creo que es una cosa diferente que no hay en Marbella, que además con 2 meses, que no es decir como en la feria, que efectivamente ponen todo un montón de atracciones, pero bueno, son 3, 4 días, 5, esto es que va a estar instalado durante 2 meses. Yo fíjate que estás contando todo esto, digo, qué bonito esto para Marbella, ¿no? Y además que está en una zona muy céntrica, como es Puerto Banús, esta zona de la Zambra, que ahora explicaré un poquito más la ubicación, pero que yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, pues que había pocos sitios donde llevarlo, entonces pues nos teníamos que ir al Tívoli, ¿eh?, que es donde había así más tal, pero esto diremos que va a ser como un Tívoli pequeño, la han llamado Marbella Land. Y bueno, pues ahí va a haber de todo, lo que pasa que claro, que esto a partir de las 7 de la tarde, porque por la mañana la playita. Claro, por supuesto, por la mañana la playita es sagrada, la piscina. Aparte haría muchísimo calor, entonces no, esto es, va a empezar a las 7 de la tarde, de 7 a 2 de la mañana, bueno, pues va a tener todo lo que te he comentado, tiene jumpy, tiene escalada, tiene un montón de lo que son para niños, después tiene atracciones también para adultos, sí que es verdad que yo, ese tipo de atracciones, algunas no me gustan por mí, porque me da un poco de, no de eso, sino pues que yo ya no tengo una edad para hacer esto. Tú ya lo de la adrenalina, ya la vives de otra manera, ¿no? Ya la vivo de otra forma, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto nuevo que hacen unos inversores que ellos se dedican a todo este tema. Ellos se dedican, quizás una de las cosas más fuertes, se dedican a hacer pistas de hielo, sobre hielo, para sobre todo en el mes de en invierno y eso, por toda España, ¿no? Para que la gente, ya el año pasado tuvieron una pista de hielo en Marbella, quizás a principio la gente tampoco está muy acostumbrada al tema de pista de hielo, como esquí, y este año también lo van a hacer. Y bueno, pues entonces pensaron que es en un sitio, como tú has explicado, hay una urbanización de la Zambra, el domicilio es la avenida Príncipe Salma, que había una finca antes muy grande, y bueno, pues la han acondicionado y le están poniendo pues este tipo de parque, digamos, de ocio. No podemos comparar con Tívoli porque es otra historia, ¿no? Pero bueno. Sí, pero un sitio donde ir, lo que me refiero a que pues un sitio donde lleva a los niños, que disfrutemos todo, pues ahí, porque también hay bares, ¿no? Sí. Restaurantes, bueno, donde poder picotear, ¿no? Sí. Y tomar carnes y de sí, todo, te ¿no? Explico, hay una zona, unas casetas que digamos que va a ser un poco como de cafetería, donde vas a poder tomar tus churritos con chocolate, pues a la merendar, café, algún refresco, y después hay otra caseta, digamos, es muy grande, que es de los mismos inversores, donde ahí va, digamos, la zona de la cerveza, refresco de todo tipo, helados y sobre todo, bueno, pues tema de gastronomía, hay una parrilla, hay carnes, hay tema de comer, ¿no?, de alimentación. Y después hay otra que es donde entramos nosotros, de Wine Gallery, que sabes que es la empresa que yo represento, que tenemos en el mercado del gourmet, una, lo que es una vinoteca con cava, bueno, pues ahí vamos a llevar también zona de zumos naturales, vamos a llevar lo que son también en todo lo que es vinos, cavas, por copa y todo eso, y una zona chill out, ¿no? Una zona chill out donde hay pues una especie, lo clásico de una gintonería con césped artificial, una terraza donde te puedas sentar a tomar una copa, a estar tranquilamente escuchando música suave, tranquila, tomarte un refresco, un helado, lo que quieras. Y después llevamos otra zona que es la zona de chicha, donde te puedes fumar una chicha, tomarte un té, tomarte unos pastelitos. Para todos los gustos, vamos. Efectivamente. Los niños van a estar controlados y todo. Y
bueno, pues los papás podemos, bueno, ya no tengo niños pequeños, pero cuando vengan nietos. Cuando vengan mis nietos está loco para... Sí, que eso es otra cosa. Nosotros estábamos en un restaurante y tal, y tenía, que no sé si son dos preguntas, ¿no? Si va a haber también música en vivo, porque ya has dicho que va a haber musiquita suave y tal, sí, pero música en vivo y en directo... Queremos, estamos, tenemos que solicitar los permisos y todo eso, queremos, bueno, pues hacer algunas fiestas, contraer algo con música en vivo y eso, se va a hacer una especie de escenario, uh-huh, pues para eso, pero tampoco queremos no formar muy escándalo, pues tenemos enfrente claro, a la Zambra, habrá horarios, sí, por supuesto, hay unas mediciones, unos horarios y nada, y después, pero bueno, después en la zona chill out sí te podrás tomar una copa, uh-huh, pero la música va a ser una música ambiental, tranquila, después cuando haya atracciones o cuando haya actuaciones, pues también. Claro, eso solo de guardería, que te iba a preguntar, porque eso que hay papás que dicen, ay, que no podemos disfrutar de esta actuación o de esto, tranquilo, porque es que los niños se aburren o no es adecuado para los niños. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, vamos a dejar ahí a los niños, estar tranquilitos y tal, y nosotros estamos también disfrutando. En principio sí que es verdad que tenemos en la zona de la piscina de bolas, que es donde los niños más disfrutan, sobre todo los niños de 2, 3, 4, 5 años, pero los niños de 10, 12 quieren otro tipo de atracciones, ¿no? Pero ahí sí vamos a tener unos monitores que van a estar pendientes de los críos, bueno, pues sabes que se meten en la bola y bueno, pues se dan, uh-huh, golpe muchas veces. Tener un monitor para que estar ahí controlado, que van, ¿no? Estar pendiente y controlando, porque los niños sabemos cómo son. Todos hemos sido niños y todos sabemos, verdad, que sí, nos gusta hacer algunas travesuras, pero bien, va a estar controlado. Pues es un proyecto importantísimo, además que va a generar muchos puestos de trabajo, porque por todo lo que me estás contando, más o menos, aunque no se sepa todavía exacto, porque todavía está empezando, pero ¿cuántos puestos de trabajo se prevé que van a generar? Por ejemplo, las atracciones, cada uno, las atracciones todas vienen, traen su personal, pues sí que es verdad que para las atracciones tienes que traer personal que esté especializado y autorizado, tienes que tener, como en la alimentación o restaurante manipulador, tienes que tener personas que estén acostumbradas a manejar el tema de las atracciones, uh-huh, sí, verdad, hay atracciones que son menos peligrosas, pero hay niños que tú tienes que controlar y todo, y hay otras atracciones, eso lo traen cada atracción trae su personal, pero después nosotros sí, bueno, la caseta principal lleva personal, lleva cocinero, lleva gente de barma, lleva camarero, porque hay terraza, te puedes sentar en la terraza y te tienen que servir la terraza, después la zona de cafetería también lleva, la zona de nuestra, de digamos, de la vinoteca, la costelería también lleva personal, la zona de zumos naturales, pues no te puedo decir exactamente, después también seguridad, después se cambiarán cualquier cosa que necesite, hay una caseta, servicio, hay aparcamiento para aparcar los coches. Es importantísimo, porque sabes el problema del aparcamiento, ¿eh? Que muchas veces nos privamos de ir a sitios que nos gusten, nos apetece ir por el tema aparcamiento, no, ¿sabes? Entras, que llamaran verano. Está todo quitado, se quita la valla, pero hay una tal como entras a la entrada y vas al final donde podrás, uh-huh, aparcar el coche y dejarlo tranquilamente, sin ningún problema, que estará atendido y cuidado, y tú, bueno, pues te mueves por allí y eso. Y yo calculo, pues no sé si puede ser 20, 25 personas, pero sí, por supuesto, ya se está haciendo la selección de personal, pues para que todo empiece a marchar. El sábado esperamos abrir, digamos, al público un poco ahí, y después ya para el día 7, si Dios quiere, y con tu ayuda, con la ayuda de la televisión, con Elena y con Pepe, que nos hagáis una convocatoria de prensa, autoridades y todo, para hacer una inauguración, digamos, oficial. Pero ya a partir de este sábado se podrá usar cosas de lo que hayan, de las atracciones, todo con eso. Oye, qué bien, pues me parece una idea fabulosa. Y además que hacía falta, porque en esas zonas es que no había nada, y ahí hay muchísimas viviendas, todo lo que es la Zambra, la parte de arriba, o sea, que es que hay muchísimas viviendas, y muchas de ellas que vienen solamente en verano, en Navidad, en Semana Santa, y ahora en verano, tú dices, bueno, pues que los niños, nada más que con la piscina, no es suficiente, porque no van a parecer carvados o remojados los chiquillos, tendrán que tener otras opciones, o sea, con lo cual me parece maravilloso, ¿no? Efectivamente, eso sí, porque es verdad que tú por la mañana los críos, pues, disfrutan muchísimo, nada, vamos a ver, cualquier crío y un adulto disfrutamos nosotros, en la playa, bueno, nos encanta en la playa. Los chindones que vamos a tomar nosotros ahí todo, este verano. Pero sí que es verdad que, bueno, pues por la tarde es si o te vas a pasear a Puerto Banús o te vas a pasear, pero hay poco sitio donde puedas, y bueno, pues ahí es diferente, bueno, pues en vez de decir, como cuando hay una feria y una fiesta, irse al Tívoli, pues es muy bonito y hay sitio, pero aquí lo tienen muy cerquita, pues llevará al crío, se monta, está entretenido,
se defoga un poquito y cuando llega a casa se duerme como un lirón. Y bueno, pues nosotros, pues mientras, pues podemos tomar una copa, una cerveza, lo que queramos, ¿no? Uh-huh. Charlar, tomar un café con churros, que también es verdad que a las 7 de la tarde, pero bueno, es verdad que mucha gente dice, pues eso me gustó, cada uno, ya, de verdad. Y que el calor te quita, te evita, que te da mucho más calor. Claro, he visto yo gente frío, desayunando con cerveza, ¿eh? Sí, no, que pero, sobre gustos, ¿eh? No hay nada escrito. Sí. Y bueno, Sabrano, ya aprovecho porque estás siempre en la calle, estás siempre para arriba, abajo, hablando con gente, ¿no? ¿Cómo se ve este verano? ¿Se ve realmente un potencial que viene mucho turismo? Porque con todo lo que está pasando, también el sitio está cercano, ¿no? Bueno, que está a dos pasos, ¿no? Se está tentado, ¿no? Lo sí. que ha pasado ahora, ¿no? En Turquía, ¿no? Que te sí. dice tal, yo, bueno, ¿cómo yo se soy ve? De, yo soy de la opinión, yo hasta hace poquito estaba un poquito receloso con el tema político de las nuevas elecciones, de no tenemos gobierno, con el tema del Brexit, con el tema de una serie de cosas que han pasado, no en este país, sino en Europa y a nivel mundial. Sí que es verdad que yo creo que España ha salido favorecida, sobre todo, a mí no me gusta que haya atentado a ningún sitio, además que siempre al final pagan los inocentes. No sé por qué la gente que está en la guerra no le pasa nada, y inocentes y niños y familias y eso. Entonces yo creo, no me alegro, pero sí que verdad repercute para el turismo. Y yo creo que sí, yo he hablado con gente que tiene hoteles, con empresarios, directores, y me han dicho todo el mundo que tienen casi al 95-96% de ocupación a partir del mes de julio y de agosto, que yo creo que es la época fuerte, no de Marbella, de toda la costa, porque ya se han celebrado las elecciones, ya más o menos están las cosas claras, ya sabemos lo de Europa, y es verdad, tenemos, está la Eurocopa, que también, quiera o no quiera, te quita un poco, aunque después vienen los Juegos Olímpicos, pero yo creo que el turismo va a venir, muchísimo turismo. Qué y bien. Espero que Marbella, aparte de ser un sitio ideal para vivir y para turismo, para todo, yo creo que vamos a estar a tope. Claro, fíjate, ya termina también Ramadán también, que también es que también Ramadán, hay gente que viene ahora también de vacaciones, de los Emiratos Árabes árabe y eso va a mover muchísimo. Bueno, pues espero que sea un verano para todos estupendo. Muchas gracias por venir, sabes que es tu casa, que estás siempre invitado, siempre que quieras, si tengas algo que transmitir. ¿No? Y nosotros nos alegramos muchísimo pues ya, de que estés aquí, ya, con lo cual muchas gracias por contarnos todo esto de primera mano. Yo os doy las gracias, por supuesto, y hay dos proyectos, hay un proyecto y después otro, y ya os lo contaré, porque se celebra este año el primer aniversario también del Mercado de Ambrosía, uh-huh. y hay una cosa preciosa, además estoy yo en la organización y espero contar con vosotros, que estéis allí, invitados, y que por supuesto nos saquéis. Pues ya no tienes excusa para no venir, con tantos que tienes que contarnos, vamos por a darle también la enhorabuena a estos inversores españoles, además, sí, por tenemos supuesto. Que decir, pues que se lanzan también gallegos, a montar, y madrileños y andaluces, y a dar puestos de empleo, que eso es muy importante. Pues muchas gracias, muchísimas señor Zambrano, gracias, Elena, por y cuando todo quiera, y gracias de corazón. Vale. Hacemos una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el
corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Sterle, marca escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Bueno, vamos a recordar también una discoteca que era emblemática en Puerto Banús, que era Joe, y que ahora pues pasa a ser parte también de Puente Romano. Ahí está esa discoteca que nos recuerda a los años 80 y lo vemos en cada detalle. Habéis visto los ceniceros, que ve que curioso, con la escasez y todo lo que escuchábamos. Bueno, todos los detalles, toda la música, todo el encanto de Joe de aquellos tiempos en Puerto Banús, ahora en Puente Romano. Thank you.
siempre la misma persona, atento y un gran profesional. Bueno, que siempre todos los años le estaba diciendo, es que todo el año nos sorprendéis con algo, os reinventáis, hacéis cosas increíbles y cada año nos sorprendéis, es la verdad. Yo pienso ya cada año que no nos vaya a sorprender con nada nuevo porque ya está todo tan bonito que está perfecto para nosotros. Bueno, cuéntame este nuevo concepto de que pues, se inaugura hoy. Bueno, lo primero, director de alimentos y bebidas, porque tenemos una directora comercial ahora que la verdad que lo está haciendo fantásticamente. Y que no se nos enfade, pero nada, un equipazo realmente en todos los aspectos. Y bueno, el Joe's, ¿qué te puedo contar? Es un concepto sobre todo divertido, divertidísimo. Es, el concepto pues, es un poco la reivindicación de los años 80, 70-80, pues con un tipo de y un estilo de música pues, de esa época, de los late, los últimos de los años 70, 80, funky. Y como te decía, es muy divertido. Aquí lo que se rege un poco pues es la profesionalidad de los cocteleros que tenemos en cuanto a los cócteles, que intentamos y vamos a intentar ser una referencia en toda la Costa del Sol a nivel del cóctel tan profesional que vamos a servir aquí, aparte de unos snacks pues muy buenos, tipo de todo lo que quieras comer hasta las 4 de la mañana. Y bueno, y la verdad es que es un poquito, pues como ves, pues el concepto y la decoración va todo pues un poco de esta época del año, ¿no? El Joe's Bar se remonta pues a esta época del año cuando el propietario, uno de los propietarios era Dilis, que es nuestro Relaciones Públicas, y ya existía en Puerto Banús. Era un bar pues bueno, el que me regentaba pues los mejores clientes en Puerto Banús, y era muy divertido. Y pues ahora pues la propiedad pues ha apostado un poco por traerlo de vuelta aquí en la plaza, para darle un poco ese ápice que faltaba aquí, pues un poco de bar y este tipo de música que faltaba aquí en la plaza. Va a ser una fusión realmente pues con todo lo que es la Plaza Village, el restaurante Uni, y poder continuar luego para quien quiera otro tipo de música pues un poquito más electrónica en la suite, en la nueva suite, que creo que ya la conocéis. Y bueno, pues es un poco el complemento que nos faltaba para hacer todo un uno realmente de este concepto, sobre todo de diversión. Pero ahora que el cambio es total, es de lo que recordábamos como la antigua suite, para que la gente se haga una idea, y esto va a salir todo ya siempre, todos los días. Todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y luego pues bueno, intentaremos que también continuarlo en invierno como el bar principal del hotel, pero bueno, eso ya se decidirá, pero en principio pues nada, aprovechando la temporada y disfrutándola. Ya que hablamos de la temporada, ¿cuáles son las previsiones para este año? Bueno, la verdad es que es espectacular, o sea, la previsión que tenemos ya para este 2016. Hemos superado en creces el año pasado, que ya fue un récord, el 2015, y no nos podemos quejar para nada. Tanto el tipo de clientela que tenemos, estamos notando que cada vez hay más exclusividad en el hotel, las referencias gastronómicas, con todos los puntos de venta que tenemos abiertos, de restauración, y bueno, y todas las renovaciones en las habitaciones, jardines, patios que se ha hecho, pues que la verdad, creo que nos hace un poco más únicos y exclusivos de lo que ya éramos el año pasado. Cada año se ve más, por ejemplo, de una nacionalidad. Una vez han destacado más los alemanes, los ingleses en otras épocas. Este año, ¿qué turismo que viaja más a España? Bueno, nosotros seguimos siendo la nacionalidad por excelencia, sigue siendo la británica. Lo que sí notamos es que hay una gran afluencia de muchas nacionalidades nuevas, pues bueno, azerbaiyanes, egipcios, los alemanes siguen viniendo muchísimo. Ahora, en cuanto acabe el Ramadán, que es a principios de julio, ya tenemos muchísimas reservas del mercado árabe, emiratos, saudíes, así que bueno, no paramos de recibir nuevas nacionalidades y, como digo, quizás más exclusivo de lo que veníamos viendo años atrás, ¿no? Pues de verdad, enhorabuena a Puente Romano, a todo el equipo, sobre todo agradecerte a ti siempre la atención que tiene con los medios,
Siempre, de verdad, genial. Así que enhorabuena y gracias por atendernos. A vosotros, como siempre, un placer. Don José García de Tejada, a él le gusta que le digan Pepe, todo el mundo lo conoce como Pepe García de Tejada, pero bueno, yo siempre, sabéis que me gusta ser muy respetuosa con nuestros invitados y más con personas como él, ¿no? Que bueno, que es entrañable. Yo tampoco lo conocía tanto, ¿no? Sí que había escuchado mucho hablar, bueno, quien no lo conoce también por los programas que ha participado y que ha alegrado tanto, ¿no? Es que yo siempre he pensado que los programas tiene que haber gente que dé juego, porque si no, no tiene ningún sentido, y lo ha dado. Bienvenido a este estudio, Elena, de verdad, Pepe. Elena, muchísimas gracias, bien hallada, estaba visto tanto por televisión aquí en Marbella, que me invitases es un placer, pues un placer, y sobre todo que he anunciado a muchos amigos y a mucha gente que venía, y ha sido unánime, lo tengo que decir a todos, unánime cómo hablan de ti y el cariño que os tienen a Pepe y a ti, de verdad, en todo Marbella. Así que empezamos por ahí. Después que me dice que bueno, que es verdad que la tele engorda 5 kilos, pero es que digo, no voy a de casa diciéndome esta cosita. No es así, es real todo lo que he oído. Primero agradecerte tu visita aquí en el estudio. Agradecimiento el mío de que me hayas invitado, ¿verdad? Y ahora fíjate que ahora mismo me imagino que también es el boom, ¿no? Porque recién ha terminado este martes, ¿no? Muy recientemente. Sí. El programa de Pepe Express, ¿verdad? Que me pareció tan interesante y que yo todos los programas no lo he visto, pero que sí que he visto algunos de ellos y yo creo que he visto los mejores. Bueno, o sea, habrá sido todo buenísimo, ¿no? Ha sido una experiencia. Algunos de los que he visto me he reído, me lo he pasado en grande viéndote. Y es que lo que digo, que es verdad que esto, me imagino que hará un casting o algo, ¿no? Y que seleccionarán, pues. Se presentaron, gente que juego, ¿no? Según me han contado, se presentaron 70.000 personas. 70.000 personas para el casting de Pekín Express, y bueno, pues tuve la suerte de que participé en ese programa. Yo tenía muchísimas ganas de una aventura así, porque yo llevo 16 años participando en televisión, en debates, en tertulias, en programas enseñando Marbella, por supuesto, porque para mí Marbella es mi casa, me habéis acogido aquí hace 8 años maravillosamente, y quería salir de plató, Elena, quería hacer algo divertido. Yo hice dos ediciones de Supervivientes en plató, y ya el tema de la isla ya era otra cosa, ¿no? Pero cuando me entró esto y tuve la oportunidad de hacerlo, tardé el famoso nanosegundo. O sea, yo creo que en dirección de Boomerang no termino de decir la frase quieres ir cuando yo ya estaba diciendo que sí, ¿no? Y agradecer también a Blanca, a mi compañera, a mi amiga, Blanca Carrillo Albornoz. Bueno, que no ha venido, pero luego le mandamos un beso. Pero como vendrá en breve, te prometo, si tú lo deseas, por otra supuesto, entrevista claro conjunta. Claro que sí, por supuesto, además le mandamos un besazo grande. Sí, ha sido para porque mí. Porque como a través de internet nos ven en todos sitios, pues también, ¿eh? Una maravilla de compañera, y la labor que creo que hemos hecho ha sido muy buena, muy divertida. Hemos y sobre todo lo que te decía antes, quería salir del plato. ¿No te ha dado nunca miedo, Pepe, en estos programas y tal, que la gente te conozca más de cerca, ¿no? Pues yo me recuerdo cuando he escrito un libro, ¿no? Que yo decía, también es como un desnudo, ¿no? Literario, ¿no? O sea, participar también en estos programas que tantas personas lo están viendo, y hoy día más con el internet y todo esto, ¿no? ¿No te da un poquito de miedo decir que me conozcan a lo mejor mis defectos? Bueno, Elena, creo que justo en este programa, yo sigo siempre una persona muy temperamental. Me entrego absolutamente en todo lo que hago, sobre todo televisivamente. Y qué duda cabe que este programa más, porque es un reality en el que vives sensaciones, experiencias muy fuertes, muy fuertes. Todo lo que se ve en televisión es absolutamente real. Todo lo que veis. Yo siempre cuento la anécdota que estaba esta mañana del desayuno, que me preguntaron. Digo, fíjate cómo sería que yo he dormido del cansancio, del agotamiento, del estrés. Yo he dormido en un camión, sobre cocos. O sea, yo me he quedado, siempre lo digo, me he quedado dormido profundamente sobre cocos. Tú dime hasta ese punto. Y luego desnudarte, pues te tienes que desnudar, tienes que entregarte. Ya que te dan esa oportunidad maravillosa que me ha dado Boomerang y que me ha dado a 3Media de participar en este programa, yo qué menos que devolverle la atención y haber sido yo mismo. Yo mismo, es que absolutamente, absolutamente carismático, absolutamente entregado, para bien o para mal, porque como tengo este carácter y tengo esta incontinencia verbal, que a veces me juega malas pasadas,
pero el que ha nacido... hay un dicho que dice que el que nace lechón muere cochino. Gracias, ¿no? Así gracioso es. El dicho. Pero que la verdad es que se descubren cosas. Por ejemplo, yo había escuchado que entre los vampiros que le daba el ajo le daba repelo, pero que los guisantes dieran repelú, no lo he escuchado en mi vida. Y digo, cuando lo vi, digo, pues fíjate, ¿no? Que son cosas que se descubren de ti que sí, no sabía, es que ¿no? Es una cosa que no puedo. Es una cosa que no puedo, o sea... Increíble, es superior, superior a mis fuerzas. Y bueno, yo he vuelto arroces en sitios... Pero, por favor, no traigas arroz con guisante, no, con guisante. Porque fuera, casi todo, la sabía no rusa, puedo, un estofado, no es algo que reconozco guisante. Que la gente me dice que no sabe a nada. Es auténtica repugnancia, fíjate qué pero cosa, desde pequeñito, desde pequeñito. Siempre cuento una anécdota que lo pasé fatal, que en casa de una amiga mía, con la que a mí me gustaba, fíjate, tenía yo 13 o 14 años, ya apuntaba yo maneras entonces, y estaba el actual rey, que pues este es el primo de esta amiga mía, don Felipe, y me tuve, con perdón a la audiencia, me tuve que comer los guisantes, y a la tercera o cuarta cuchara estaba don Felipe, que no era ni príncipe de Asturias entonces, éramos los niños. Bueno, pues eché los guisantes en el pasillo, no llegué al cuarto de baño, o sea, imagínatelo, y ya está por deferencia. Sí, pues igual que hay personas, mira, por ejemplo, no, la aceituna no puede con la aceituna, es que la veis, es que el olor todo le molesta. Mi novia Fátima tampoco puede con las aceitunas. La pone de lado, ni a darle un besito, sí, cuando estamos tomando una tapita así de aceituna, lo huele. Fíjate, con lo que nos gusta a nosotros, nuestras anillitas, nuestras aceitunas. Bueno, la gente que le da, yo que adoro el queso. Hay gente que no puede comer el queso ni nada, sí, es curioso, ¿no? Pero por eso te decía que estos programas pues descubrimos cosas que a lo mejor porque nadie se hubiese enterado nunca, descubres, ¿no? De descubres cosas de los personajes en los que nos metemos ahí o que estamos, y también descubres para bien y para mal. Yo en concreto para mí mismo he descubierto y me he encontrado a un Pepe que no conocía, bueno, la parte de lo que te decía antes de incontinencia verbal, de carácter, de salidas, de temperamento. Eso sí lo he tenido siempre. Pero el Pepe sacrificado, el Pepe entregado, el Pepe de ayuda, el Pepe con empatía hacia un pueblo que me encontré maravilloso, tanto es el de Sri Lanka como el de India. El de Sri Lanka más fácil que el indio. El indio es muy buena persona, pero más complicado. La empatía que yo he creado con ellos, la ayuda que nos prestaban, realmente yo te tengo que decir, Elena, que yo he ganado más que quizás el programa con mi participación, seguro. Como persona he crecido mucho con este programa. Yo creo que en televisión es lo más importante que yo he hecho. Y después, cuando hago programas sobre Marbella. La verdad es que siempre te hemos considerado una bellísima persona, y tú has dicho que hablaban bien de nosotros, que hablaban bien de mí, pero de ti también siempre como que tienes un gran corazón, que eres muy buena persona. Lo intento. Yo soy una persona muy creyente y soy una persona que intento pues hacer pasar, por lo menos por este mundo, que digan que es buena persona. Pues, yo en el programa... Con que se diga ya que en los tiempos que corren es buena persona, joder, ya me quedo de lo más contento. No, es verdad que es muy difícil, además, sí. Que en Marbella que hay tanto de todo, ¿no? De tantas nacionalidades, 127 nacionalidades, creo que hay diferentes. Sí, así es. Hay tanto de todo que encontrar personas esa de verdad había yo oído. Y personas sencillas como tú que hablan con todo el mundo, que van a una taquita como un restaurante de élite, que pues la verdad es que se ve persona tan cercana, ¿no? Te aseguro que voy más a taquita que a restaurante de élites, porque un cuchareo y un vaso de vino es lo que más me gusta del la mundo. Esencia y de la sobre vida, ¿no? todo, que te puedo asegurar que soy un hombre que me gusta la tertulia, que me gusta la empatía con la gente, que me gusta hablar con todo el mundo, porque aprendes tela. Y soy una esponja. Y las tertulias en tasquitas te puedo asegurar que aprendes más que en restaurantes de élite. Sí, ¿sabes? Nosotros me mandaron en un WhatsApp, dice, la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas. Y verdad, esas pequeñas cosas... También decía Andy Warhol, no sé si Woody Allen o Andy Warhol, decía que la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, un pequeño... Qué bueno. Pero bueno, en este caso no es mi caso. Mi caso de verdad es... una pequeña tapita, un pequeño vino y una gran tertulia. Es genial, la verdad es que es cosa muy bonita. Yo también, bueno, no lo del programa, la verdad es que cuando terminó el martes pasado y vi la reacción vuestra, ¿no? De cuando han ganado los primos, como que había arreglado
que la alegría que se veía, que era de verdad, que os alegraba. Absolutamente. Y absolutamente. Y además, que desde aquí quiero agradecer desde aquí quiero agradecer a Cristina y a los primos, que ayer en Zapeando, programa al que iremos nosotros en breve, quería agradecer las palabras que tuvieron sobre nosotros. Las palabras, sobre todo Cristina, que la cual tenemos una grandísima empatía, una grandísima amistad, y ha quedado una unión muy grande. Y quiero, de verdad, me emociono, pero quiero agradecer las palabras de... Porque hemos recibido muchísimas críticas. Yo he recibido hasta amenazas, incluso, por parte de... La aristocracia, todo eso. No, o sea, sí, bueno, pero ¿sabes una cosa? Que, Elena, disculpa, cuando en un programa te presentan, no puedo decir... Que, porque vengo de una familia de donde venga, pero bueno, te toman un poquito como a distancia, ¿sabes? Y este va a ser un huele mierda, un snob, da igual. Y cuando ven cómo hemos comportado Blanca y yo, que nos daba igual 8 que 80, que... ¿sabes? Los prejuicios. Yo solamente quiero luchar contra los prejuicios. Me prejuzgaron, pero luego, al cabo y el desarrollo del programa, ha sido ha sido completamente diferente los comentarios. Además, se ha visto la evolución de Internet, salvo una vez que quizás dije algo sobre las dos compañeras compañeras, dos rivales, en este caso eran compañeras, eran rivales. Compañeros eran los otros. Y pues bueno, tuvimos un pequeño problema y eso lo magnificaron y he recibido amenazas, lo he pasado muy mal. Qué horror, mal, ¿no? Mal. Pero ya está todo pasado. Una vez que ha pasado... que han visto lo que hicimos por los primos, hacerlos llegar a la final, lo que hicimos en la final, esa alegría, porque tal y como dicen el programa, que ha sido la mejor final de la historia de Pekín Express, que ha sido, y la alegría de Blanca y mía, cuando yo llegué a esa meta y vi a los primos allí felices, son dos niños que se lo merecen. Y que lo necesitan también. Lo necesitan. Nabil tiene un problema de vista gordo. Tiene problemas económicos. Su madre su madre con cáncer. Tiene problemas con enfermedad. En este país que ahora mismo pues tiene estos recortes, no voy a meter en política, pero no se puede quizás tener tantísima frialdad ante problemas de salud, ante problemas económicos, ante problemas... Yo creo que los políticos deberían de pensar menos en las vocaciones y tener un poquito... No quiero hablar de política, porque además la gente pensaría que soy de un partido, de unas ideas, y puedo incluso ser de otro tema, muy diferente a lo que la gente pueda pensar que soy. Y no estoy de acuerdo en nada de lo mucho que está pasando en este país, y hay que pensar más en las personas y menos en los votos. Y sí, hay que luchar contra las desigualdades. En verdad, aquí ya estos niños se lo merecen. Y están muy felices de que hayan ganado, que este dinero le va a venir muy bien y que le compren mucha ropa interior a su madre, como decía. Nabil. Igual me imagino que ya la amistad, ¿no? Sí, habéis hecho, que también os veréis, sí, ¿no? Que sí, bueno, han estado en casa, ahora quiero que vengan aquí a pasar unos días a Marbella. Pues nos lo traes y hacemos las fotitos. Eso juntos, no te quepa la menor duda. Elena, no te quepa la menor duda. Claro que sí, sería divertidísimo. Son divertidísimos. Nosotros desde casa nos hemos divertido, que es la... Son divertidísimos. Que yo creo que es de esos programas y todo también, y que luego lo que sacan es un resumen de todo, no toda la vivencia de todo el día, sacan un resumen que tampoco se ve claramente las cosas es como son. Es imposible en un programa tan completo y de tantas horas, tener en cuenta, Elena, que a nosotros nos despertaban, bueno, yo como duermo tampoco ya estaba despierto, a 5 o 6 de la mañana estábamos, ya 6 de la mañana, ya estaba... Y a las 7 estábamos empezando la carrera y acabamos a las 7 o 6 de la tarde. Hacíamos las colas, hacíamos los recursos, las entrevistas, nos íbamos a buscar casas. Un no parar. Y luego a intentar descansar, ya te digo, acá hasta he dormido en un camión lleno de cocos. Qué experiencia. Tú ponte. Este cuerpecito es pequeño, pero bueno, ponte ahí. Hacerte un huequito entre los cocos. Más o menos como las camas de pincho que tienes. Duermes. Te digo que duermes.
Cuando estás tan cansado, vamos, aunque sea en el hambre. Total. Bueno, también yo quería preguntarte, ya que hemos hablado un poquito del programa, un poquito mucho, ¿no? También sobre tus vivencias en Marbella, porque ya yo fíjate que estuve mirando en internet y me hacía mucha gracia porque ponía, ¿quién es Pepe García Tejada? Y dice, venga, que me pregunta esto, que todo el mundo sabe quién soy, ¿no? Y cosas así. Así que dejamos esta vez y ya te dejo que me cuentes tú cómo ha sido tus vivencias de pequeño. ¿Qué recuerdos tienes tú de Marbella en esa época? ¿Cómo era? De compararlo un poquito cómo es ahora Marbella. Yo tengo, para mí Marbella, yo soy nacido en Sevilla, de origen de santanderino. Para mí Santander es importantísima, pero la ciudad en la que yo he elegido vivir y en la que soy feliz se llama Marbella. Yo desde pequeño, bueno, desde yo creo que la primera vez que vinimos a Marbella fueron con 3, 4 años. Ya alquilábamos aquí mis padres, vamos, alquilábamos aquí unas casas y siempre he venido aquí. Y luego, pues por amistad con mi padre, era muy amigo de Antonio Pérez y de Perlac y tal, pues nos quedábamos o en el Don Pepe o en los jardines del mar, los apartamentos de, yo tengo un recuerdo de los jardines del mar. La sueca, ¿no, o en Pepe? Casa. Allí bueno, la yo, sueca no, que lo vea. Yo no soy aficionado a las señoras. No, a mí las señoras, o sea. Pues la sujoe, que nos íbamos por la calle, por la casa de Antonio Pérez, nos metíamos en el Don Pepe y ahí veíamos a las suecas en bikini. Y luego yo siempre me acordé que la primera discoteca que fui en mi vida fue al Serrallo, al Serrallo del Don Pepe, antiguamente. Vivíamos por ahí. Tengo unos recuerdos maravillosos, una infancia fantástica, fantástica en Marbella. Y bueno, pues evolucionando, pues yo siempre pues yo estudié fuera. Pero siempre con el recuerdo de los veranos, casi todos los pasaba fuera estudiando, y siempre con el trocito de venir aquí a Marbella y los 15 días, 20 días del mes, toda la vida. Esto es una ciudad que acoge tan bien, tan tranquila. Tranquila si quieres, tranquilidad si quieres, marcha, sí, imagínate. Cuando la gente, yo le dije hace 8 años que yo me venía a vivir definitivamente a la muerte de mis padres, venía aquí, Pepito en Marbella, Pepito, ya verás. Yo te digo, jamás, hombre, salvo algunas galas importantes, salvo algunas exposiciones, salvo invitaciones a pero yo creo que jamás he salido menos de noche, he tenido menos juerga que... Marbella es una ciudad, a mi entender, que hay que disfrutarla de día, a mi entender, ¿no? Uno, o a mi edad. Yo disfruto, el Marbella de día es impresionante. Impresionante ese paseo marítimo, esa Venus, ese Santiago, a sentarte con Santiago allí a hablar. Santiago es un encanto. Santiago Domínguez, te sientas allí y hablas con él, esa tertulia. Te vas aquí al Asador, a Guadalmina, te vas al Ancla, que estoy todo el día metido ahí. Realmente vivir Marbella es este clima, porque además yo, como buen amigo del norte o provengo del norte, el calor a mí me da. Este clima es impresionante. Yo he estado en Sevilla unos días haciendo unas cosas y no puedes respirar. La respiración es imposible. Varía muchísimo, ¿verdad? Todo. Pues agradecer a todos la gente de Marbella, cómo acogen, cómo se vive aquí. Y sí, y bueno, yo quiero sentirme uno más. Y espero que... Y lo eres, claro que sí, por supuesto. Y lo tanto que nos dice la comparativa esta de marbellí, marbellero, no sé qué, que dice que es una cursilada. Yo creo que se dice... Pero ¿qué más da, no? Yo creo que quieren diferenciar entre el marbellí, que es el nacido, y el marbellero, que somos los que vivimos. Bueno, ¿no? Pero vamos a dejarlo, tanto, ¿no? Elena, ¿qué tal si hacemos el pacto de amantes de Marbella? Totalmente. Queremos Marbella. Y somos de Marbella. Y se acabó. Claro que sí. Bueno, Pepe, que ya sabes que tú estás invitado aquí cuando quieras. Muchísimas. Que a mí me encantaría hacer las tertulias aquí contigo, quien te apetezca. Yo, que sabes que tardo en moto de casa aquí minuto y medio. Fíjate. O sea que. Y así todo ya... lo que haga, como bien sabes, cada vez que tanto Samantha como David, como Diego, de 21 días, como cada vez de CNN también hice otro programa para Marbella. Todo lo que sea dar gloria dentro de mi humildad a Marbella y cantar y alabar sus grandezas y decir al mundo lo bien que se está aquí, qué maravilloso pueblo, qué gente más estupenda, podéis contar conmigo siempre, Ana. Y más con una mujer tan elegante, tan simpática
y tan querida en Marbella como muchas tú. Muchas gracias, verdad, ha sido el placer es mío de tenerte aquí, que por nunca favor. Me lo podía imaginar, y fíjate cómo es la vida, ¿no? Como nos puso en el camino para poder que estuvieras tú y aquí, yo feliz, te la agradezco en el arma, así que nos vamos a ver en muchos sitios. Cuenta conmigo cuando tú quieras. Y aquí nos veremos estudio, en la gala de Villa Padierna que me has contado. Claro que sí. En la Global este año no podré ir, pero bueno, en pues, Villa Padierna seguro, seguro. Bueno, un placer, Pepe, que has dicho que vas a venir más, ¿eh? Vamos, un beso. Bueno, por favor. Un placer, de verdad. Encantado, gracias a todos. Bueno, pues ya sí que vamos ahora a publicidad. Hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser,
buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara, y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630-11-3403, Marbella. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. La Bodega del Cantinero viene ahora con su propietario Alberto Morito y también con uno de los empleados más simpáticos que he conocido en ningún sitio. Bueno, es que es genial, compone canciones, poeta, y él mismo con su guitarra la acompaña. Es algo muy curioso, está aquí en San Pedro Alcántara. Vamos a hablar con ellos, tanto como el propietario, como este genio, que de verdad que espero que se venga un día aquí y tengamos ocasión de entrevistarle. Vino de Argentina y que bueno, pues que no fueron tiempos fáciles para él, pero ahora es genial, lo conoce todo el mundo y lo queremos todo. Así que enhorabuena a todos, tanto propietario como empleado, por integrarse aquí en España y hacer la vida agradable a los demás, que es lo que ellos consiguen con ese bienestar. Hablamos con el señor Rubén Merguñá, que además de ser un gran amigo, una bellísima persona, es poeta, escribe, recita y bueno, pues lo que tenemos aquí, que ha compuesto unos nuevos versos que nos encantaría escuchar. Hoy es día de elecciones, pues para liberarnos un poquito de temas políticos, nos sentamos aquí un poquito en la Bodega del Cantinero y escuchamos a nuestro amigo que nos recite estos versos. Vale. Buenas tardes. Ahí va. Ha despertado Marbella con este sol infinito, yo por San Pedro recito mi frase mejor pensada. Puerto Banús cancelada, Guadalmina y el ingenio, España no tiene sueño, pues siempre está levantada. Además, fíjate que se lo dedicas a España, muchos de tus temas, a los compañeros, a España, sí. Aquí a Andalucía, un poquito de todo. ¿Tienes alguno más que no más? Ahí va uno. Este está pensado en un turista donde pasa por la A7 y hace turismo. Ahí va, dice así. Al salir de San Pedro con rumbo a Estepona, estaba la A7 cargada de más. Salí encancelada, cambiando el camino, llegando a Marbella. ¡Qué bella ciudad! Estuve en la playa y en el casco antiguo, Plaza de los Naranjos, y quise caminar. Llegué a la Alameda y a esa fuente hermosa. Le saqué una fotito, no pude filmar. Siguiendo la 7 miré a la derecha y está la cañada, me tiento a comprar. Toqué mi bolsillo, no tengo dinero, mejor sigo el viaje, no puedo gastar. Bajé en Fuengirola, justo en el castillo, lo quise ver dentro y había que pagar. Miré hacia adelante y seguí por la playa, entre un chiringuito con hambre a picar. Pedí calamares, también boquerones y algunas gambitas cocidas con sal. Llegó el camarero con una cañita y unas aceitunas. ¡Qué profesional! Yo no bebo mucho, cuido mi garganta, conduzco seguro si hay que viajar. Se vienen las multas y por un descuido la poli el pitorro me hace soplar. La tarde asomaba y yo lejos de casa, mi regreso pronto tenía que llegar. El móvil sonaba, llamaba a mi esposa, alguna tardanza me reclamará. El otro domingo iré a otros lugares, porque Andalucía es hermosa además, la gente es muy buena y muy acogedora. ¡Que viva España! Y gracias por estar. Bueno, que también tienes hecho aquí a esta casa, a la casa de Alberto, la Bodega del Cantinero, también has creado una composición especialmente para este lugar. Ahí va, este también dice así. Quiero comentarles, amigos míos, que está en San Pedro la novedad. Es la Bodega del Cantinero, ya abrió sus puertas, venga nomás.
con un servicio distinto a todos, cóctel, mojitos en variedad. Lo que no existe lo inventaremos, pruebe, seguro le va a gustar. Andalucía número 10, junto a la Plaza La Libertad, Morito Alberto es su propietario, muy conocido por la ciudad. Pruebe el tataki del cantinero, un solomillo o un entrecot. ¡Ay! Me olvidaba de comentarles. Nuestra croqueta son de jamón. Con un servicio distinto a todos, cante flamenco también habrá. Venga con ganas de divertirse, el cantinero le esperará. Qué bonito, fíjate qué bonito, para poner un spot publicitario con, solamente con tu letra, ¿eh? Sería ideal, ya estoy esperando la mía, ¿eh? Espérame, que, bueno, esto que no se demore mucho y llegue, ¿no? Para este verano, ¿no? Eso va a estar seguro. Y con las palabras mejor pensadas, bien expresadas para ustedes, que se lo merecen, que son pioneros de aquí. Y bueno, y todos los locales y todos los restaurantes están esperando que ustedes den una vueltita para hacerse ver. Elegimos muchas veces este porque es uno de los mejores, que nos encanta, nos atendéis siempre muy bien y encima siempre pues echamos esta sonrisa y esta alegría. Gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, señores. Vamos a recitar un verso muy andaluz. Esto es un arte andaluz. Esto es un arte andaluz. Donde el sabor es vivencia. Pruebe un sorbo de este vino, servido con mi venencia. Bueno, Alberto Morito, el propietario de esta bodega, el cantinero tan simpática y que siempre, bueno, pues habéis visto que igual te están recitando un verso que te están poniendo aquí de su mejor gastronomía, o tenemos el flamenquito de tu mujer que lo hace divino. Y la verdad es que es muy completa, ¿eh? Es que esto en San Pedro es único, es una maravilla. Ya vamos a aprovechar esto, si te parece, para que me anuncie para las personas que le apetezca venir a disfrutar de, pues, de flamenquito, de una buena gastronomía. Vamos a aprovechar porque ya ha entrado el verano y queríamos hacerte también alguna cosita para que nos cuente un poquito los cambios de la carta o también de las actuaciones de los días y quién actúa. Pues sí, la verdad que estamos ampliando la carta para la temporada de verano. Tenemos platos más de temporada, ahora de productos que llegan ahora de temporada. Hemos ampliado la plantilla, lógicamente. Esperamos un verano muy fuerte, muy fuerte. Tenemos por delante un verano, creo, bastante animado. Y vamos a seguir haciendo flamenco, vamos a aumentar un poquito más el espectáculo. Vamos a tener diferentes días, vamos a hacerle el miércoles, porque ya en veranito pues tenemos más afluencia de gente todos los días, y los viernes por la noche. Así que todos nuestros clientes nos podrán disfrutar de un espectáculo de flamenco miércoles y viernes por la noche. Hay que apuntárselo aquí en San Pedro porque esto es único y que lo demanda mucho, hay mucha gente de fuera. Y bueno, ¿dónde vamos a hacer una comida sin temática, que tenga flamenquito, que se pueda elegir a la carta, que no sea estos menús que nos imponen, ¿no? Bueno, si para venir a escuchar flamenco, un menú de los 60 euros o no sé qué, pues aquí, ¿no? Porque también tenéis que podemos disfrutar y además pues comer a la carta cada uno lo que le apetezca, ¿no? Sí. Exacto, nosotros no trabajamos a la carta. El cliente puede tomar lo que quiera, comer lo que quiera en el momento que quiera, y es una oportunidad, bueno, pues de disfrutar, bien, sí, de pasarlo, sí, bien. ¿Cuál es el plato estrella ahora en veranito? ¿Qué es el plato que tenéis sin estrella? Pues tenemos gazpacho de cerezas, tenemos platos sin fríos de temporada, el ajo blanco malagueño hecho aquí en nuestra casa, las tortillas de camarones, eso no puede faltar aquí en la bodega del cantinero, las tortillas de camarones. El pulpo riquísimo de aquí, preparado a la Parmentier. Nuestra cocina es un poquito diferente a la tradicional. Y yo invito a todos mis sanpedreños, mi familia de aquí de San Pedro, mi gente, que venga aquí, que la calidad no es cara. No se equivoquen, que la calidad es cara, no es cara, y que aquí lo van a pasar muy bien. Precio, todo vino relacionado y está genial, ¿eh? Aunque sea aquí que estamos tomando una tapita, pues divinamente también. Así que de verdad, muchas gracias siempre por atendernos tan cariñosamente y lo bien que lo hacéis, los profesionales que sois todos, un gran equipo, ¿eh? Que nos hacéis disfrutar siempre que estamos aquí. Gracias y feliz verano. Igualmente, gracias a vosotros, gracias, buenas tardes. Quiero contarles, amigos míos, que está San Pedro la novedad. Es la bodega del cantinero, que abre su puerta, venga nomás. El cantinero te esperará.
número 10, junto a la Plaza La Libertad. Morito Alberto es un propietario muy conocido por la ciudad. El cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar, el cantinero en San Pedro no hay otro igual, el cantinero en San Pedro no hay otro igual. Prueba el tataki del cantinero, un solomillo o un entrecot. Ay, me olvidaba de comentarles, nuestras croquetas son de jamón. El cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar, el cantinero en San Pedro no hay otro igual, el cantinero en San Pedro no hay otro igual. Bueno, pues ahora vamos a poner solamente un avance del restaurante de María, de lo que ha sido la inauguración, recién reformado ya el restaurante, y que es divino para comer al aire libre. También otro tema que hemos guardado reservado para la próxima semana, para que ponerlo más ampliado, pero sí vamos a poner un avance, y es ya también la apertura del BIS oficialmente, del BIS Estrella del Mar, abierto ya con este gran equipo, tanto como Marta Hurtado como del director y todo el equipo. Vamos a poner un avance, pero lo veremos completo la próxima semana. Momento de despedirnos, lo hacemos con alegría, porque tenemos que seguir recopilando todos los temas del verano de actualidad, y que son muchos, y que la semana que viene tenemos una cita, tanto en número 25, domingo, lunes y miércoles, a través de Sintonía San Pedro, todos los días. Y también os podéis seguir por internet, en nuestras redes sociales, en el canal de Boom Marbella, en YouTube, en el Facebook, pues ahí estamos. También tenemos un blog, y escucharnos en Radio Mediterráneo en el 101.8 de la frecuencia modulada, los martes a las 10 de la noche y los viernes a las 10 de la noche, y a través de internet radiomediterráneo.es los martes y los viernes a las 10 de la noche y las tardes con Elena.
Pues así que nos despedimos hasta la semana que viene con mucho más tema. Cuidadito con el sol, que está peligroso y que en Marbella dice que se han dado muchísimos cánceres de piel. Así que, por favor, protegerse la piel. Cuidado con la conducción también si viajamos o si salimos y tomamos copa. Así que mucha precaución, feliz verano a todos y hasta la próxima semana. Un besazo grande, grande, grandotísimo y que vamos a tener, bueno, es mi finalista de Pekín Express la próxima semana. Un beso muy grande. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.